Pizza Game Channel. Es hora del último esfuerzo para ambos equipos. Estamos en la final de la Europa League. ¿Quién se la lleva? ¿Qué equipo saldrá adelante? ¿Quién se queda con el partido? ¿Qué tal todos? ¿Cómo les va? Ha llegado el día esperado, señoras y señores, con Mario Kempes. Fernando Palomo, este partido va a definir al nuevo campeón. Y tendremos a los mejores protagonistas para disfrutar del fútbol de primer nivel. En la final de un camino que arrancó meses atrás, ambos equipos que llegan con la ventaja de saber que el fútbol los arrastró hasta esta gran cita. Ahora tienen disponible un lugar en la Champions League. Ahora se han quedado con la pelota. Este es el once inicial. Se ilusiona con esta posibilidad. Y ahí tenemos al Bayer Leverkusen. Ahí está de nuevo, tiene la pelota. Centro a la olla que ya la defensa controla. Habrá saque de arco. Y acá lo tenemos. Elegante Florian Wirtz. No es solamente el control de pelota, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Pelota de ellos. Xhaka. Ahí avanza Grimaldo. Está reclamando compañía. Con esto pasa a ganarlo. Este partido sigue empatado porque el Bayer Leverkusen ha fallado. Mira, hasta con rima te lo tiré. Yo no creo que vaya a pasar muchos minutos sin que este marcador se abra. Entra bien, pero no se queda con la pelota. ¡Se lo clava la dama! ¡Rápido, como un link, se lo arquero! Pelota que va al área con ganas. Pudo cortar la jugada. Necesita compañía, lo presionan. La bocha que cambia de dueño. Ataca por el costado el Bayer Leverkusen. Atento con el pase, bueno. Nadie logra llegar a esa pelota. Pelota al área, pero dominada por el rival con tranquilidad. De Ketelaer. Está sobrando espacio para seguir avanzando. ¡Y le pega con un tubo! ¡Qué golazo clavado! El estadio es una fiesta. No se van a cansar de celebrar. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. Y una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que hoy. Buena la entrada, pero la pelota sigue ahí.
Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. Recupera Yoko Kajense. Una muy buena tapada del arquero. La pelota desde el córner a la olla. Balón suavecito, muy suavecito. Como cuando la que te gusta termina con el novio. Hay espacio. Acá dando lecciones de quién manda. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. ¡Atento, que parece buena! David de Zapa Costa. El peligro hasta ahí llegó. Cuidado, que se gesta un posible contraataque. ¡Atentas! Ahora hay que pegar la vuelta. Va jugando hacia atrás. ¡Esto va gol! ¡Fantástico bloqueo! Señoras y señores, se ha terminado la primera parte. Comienza la segunda parte del Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Se acuerdan que había peligro? Pues ya no más. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! Realmente la emoción va a durar hasta el final. Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. La verdad es que acá le pegan tan bien y tan fuerte que esta vez la fuerza pudo más que la técnica, ¿eh? A veces hay que usarla también. Y ya hemos visto que era un golazo. Hay tablas en el marcador, uno para cada uno. Se la arranque de una nueva jugada. Ojo con este, que se puede meter en zona de peligro. Pero la defensa logra frenar el peligro. A ver si esta posesión genera sus frutos. Y la pelota, ¿a quién le queda? ¿Se vendrá tarjeta amarilla después de esto?
Se para el juego y se viene el cambio en el Bayer Leverkusen. Y con elegancia revienta la pelota. Mira si se tienen ahora la contra. El técnico necesita gente fresca como para hacer goles. El córner que llega al área. ¡Qué buena atajada tras el cabezazo! Espectacular estirada y la atrapada. Impidiendo que pase la bocha. Transporta la pelota y en terreno rival. ¡Pegale, pegale! Ahí está, el arquero la tiene. Tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. Para modificar las piezas en la cancha. Tiro de esquina al centro del área. ¡Ha tapado la pelota en la línea! Se frustra el córner. Y el Bayern de Leverkusen, señores, sigue conservando la pelota en su puño. Poco le falta, pero todavía no llega ese gol que nos toca por delante. Es muy probable que generen algo de peligro. Ahí se queda con la pelota. La que tiene que decidir el árbitro ahora después de esta falta. Todo termina en tiro de esquina. La pelota se escapó por un rival. Tiro de esquina justo al corazón del área. Lo que ha salvado una clase de frentazo espectacular. Cortando bien ese balón. A ver qué destino tiene este ataque. Tremenda manera de cortar la jugada. Puede ser la última jugada para ganar el partido. Si los meten ahora no habrá tiempo para la reacción. ¡Atento que se viene! ¡Gol! ¡Será el gol de la victoria! Es un gol que va a quedar en el recuerdo de todos, ¿eh? No todos los días se marca un gol tan decisivo como este. Es increíble lo que hemos visto. Mirá que venían creando oportunidades y se le estaba negando el gol, pero tanto insistir como se hace tanto bueno para la fuente que al final llegó el gol. Por eso estaba viendo la repetición. Ahí el resultado y una ventaja a la que le queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. ¡Lo liquida! Por el juego que está desarrollando ofensivo este equipo, la quien no para.
Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Mario Pasalic. Gana el vuelo y ve el peligro. Se acercarán al rival. Qué bien, que le ha pegado, estuvo cerca. Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Down Cup Miners. Recupera la bocha en campo contrario a Tintos. Fantástica manera de tapar el arco. Tsunami de oportunidades en el área. ¡Mira ese tapador! ¡Una maravilla! Se viene el último segundo del partido. Puede ser, está el final. ¡Final del partido, campeones! Suenan los festejos, explota la grada. Varios son los mejores de este torneo. Fíjate, Fernando, que es un título, pero ganado de la mejor manera. Han sabido corregir errores en los momentos justos. Han aprovechado las oportunidades y su fortaleza. Y ahora, señores, todos juntos a festejar este gran triunfo. Y ahí están, Mario, como si te hicieran caso, como una piña, una verdadera familia. Ahí están los jugadores a punto de subir ese podio. Algunos de ellos ya saltando sobre el mismo. Se pueden ver los papelitos volando de un lado a otro. Esta afición expectante por ver cómo el trofeo caerá en manos del capitán de este club que tanto ha luchado por quedarse con este gigantesco premio. Se alza la expectativa, se levanta el trofeo. Ahí los tienen, campeones. Este momento es formidable cuando los jugadores se van acercando a la tribuna de su parcialidad para ofrecerles también a ellos el trofeo. Ahí lo tienen. La comunidad del club, como debe ser. Los hinchas que conforman esta sociedad y el plantel de jugadores. Y se están alineando ya los jugadores, Mario, para lo que queda después colgado en las paredes del club, porque a esas paredes solo suben fotos de campeones. Sí, señor, estas fotos son las que quedan en el recuerdo. El trofeo y el equipo que lo ha ganado.